tremendo Nelson. Lo das con toda la fuerte. Espérate, ahí va. Ahora sí, mire. La primera pesca de la noche. Mira nomás. Qué hueso. Qué bárbaro, hombre. Mire. Qué chulada, maestro. Vamos a aventar el primer tarrayazo. Bonito tiro, un cero como en aquellos tiempos. En la escuela. En la escuela, pero con un uno, era un 10. Calificación 10 en ese tiro. Era cero, pero con calificación de 10. Huele ya. Huele a pescado, huele. Es diferente el olor cada vez que entramos. Así es la pesca, muchos piensan que nomás vienes y... No. ¿Sabes de volar las pescas, no? No. Y se va al tirar la atarraya y el olor se va como que acercando. ¡San bombazo! ¡Qué bonito tiro! ¡Ni en las tarántulas hacen el nido ese en la esquina! ¡Qué bonito cero! A ver cómo le va al América contra el Cruz Azul. Nosotros nos estamos disponiendo para, pues, comer un lindo pescado. Un buen tiro. Cada vez nos vamos acercando a donde hay. Ahí empezó ya a jalonear. Se me hace que traemos premio. Vamos a ver qué nos pasa. Bueno, se salió. No pasa nada, pero ya hay probabilidades que hubo jaloneo. El que no crea, cada jalón. Nosotros sabemos qué tipo de pescado es, por si no saben. Es diferente la tilapia, el bagre, el robalo, el besugo, el pintontle. Hasta inclusive los pez agujas. Están en suspenso. A lo mejor están más nerviosos ustedes que nosotros. Nosotros estamos calmados. Tranquilos. Nada más para que vean. Lo que es a más. Miren nomás. Quisieran estar en Veracruz, en Tampico, en Cancún. No, estamos en la presa. En Caderecta, Jiménez, Nuevo León.
dicen que la vida es más sabrosa, pues aquí estamos. Una tortuga, vean, una tortuga, pues se le llama dura, casco duro, agresiva, saca y anda muy picudita, muy agresiva, pero aquí estamos sin miedo. Sin miedo al éxito. Sí, porque agresivos también somos nosotros, si nos muerden, las mordemos. Para que vean lo que se siente. Espectacular. Wow. Del 9 se brinca al 10. No puede ser posible. Si los clavadistas tienen 10, este muchacho en el brazo tiene 10. Y salió la primer besuguito. Miren, una cosa hermosa, plateada. No van a pensar que es el santo, no, es un pescado. No. Este es pariente del plateado, el santo. Es un lindo besugo, aproximadamente, le calculo 190 gramos, 200 gramitos, pasando el límite para pa sacarlo. Mírenlo, hermoso, es el primero, doradito, en caldo, como sea. Se los brindamos. Calentamiento, ya un producto de aquí en adelante. Se me hace que se está calentando el bracito. Vamos a obtener pues lo que venimos, unos lindos pescaditos, unas buenas capturas. No crean que va a estar silvestre, ni no, nada de eso. No, somos nosotros. ¡Wow! ¡Otra vez! ¡Donde el nido! ¡Donde el mero ángulo hace las maravillas! ¡Qué bonito cero! ¡San Bombazo! Que no sé qué tecatito y que no sé quién, hombre, muchachos. Este señor no sé de dónde ha venido. No, hombre. Qué bonito, ni qué zamba. No, fue un bonito cero. Al ángulo, perfecto. Estamos teniendo ahí problemitas, pero lo vamos a resolver. Una pequeña raíz o piedra. Una pequeña raízita. Wow. No hubo nada, pero qué bonito. Donde el ángulo hace las maravillas. Qué bonito cero. Ni en aquellos tiempos de el portero de la selección, este señor, el de los Pumas. Ay, qué sumercha. Vamos a ver. Qué bonito. ¡Wow! Señores, si en la plaza de toros dicen rabo y oreja, aquí no sé qué haya sido. Aquí fue una cosa perfecta, se levanta el público y lo aplaude. ¡Qué maravilloso! ¿Va saliendo o no? ¿Va saliendo o no? ¿Otro aire? ¿Se van a quedar o no? ¿Se van a quedar? ¿Se van a quedar? Qué bonito, lo bonito. Chulada de tiro. No, si este muchacho hizo muchas planas del cero. Qué bonito le salió el cero. Puro cero, este muchacho se me hace que va a volver a repetir el kinder cuando empieza a hacer uno las bolitas y los palitos. Perfecto tiro, este muchacho
Se me hace que sacó puro 10 en el kinder. Saludos para toda su familia. Para los máster también. Para los máster. Para los profesores. Gerardo Alaniz. Gerardo Alaniz. Julio Alfilis. Julio. Filis. Filis. Francisco Moya. Francisco Moya. Pesca con papá Reni. Con papá Reni. Pesca. Aquí estamos. Dándole un seguimiento. Viene, wow, ya no hay ni qué decir, no sé si es una ola o estamos en la playa o es un tsunami, pero qué bonito cero, qué bonito y perfecto cero. Este muchacho se me hace que en las planas de la primaria y del kinder fue, pero sensacional, qué bonito cero. Un saludo especialmente para Ricky. Pues dice que él y su hermano, pues los quisiéramos ver un día que vinieran aquí con nosotros para convivir. Para convivir, hacer algo. Sí, y con mi compadre, pues el hermano de él, que es compañero mío, estuvimos en la primaria, secundaria, Rey, mi compadre Rey, desde Paseos. Vamos a ver, siguiente tiro. Ay, ya no sé, ustedes decidan, ya no hay palabras. Ya no hay palabras. Perdón, me quito el sombrero, pero traigo lentes. Qué bonito cero. Hasta los pájaros que están aquí, como que le hacen un oleaje. No, los pájaros como que corren porque tienen miedo de estar ahí. Qué bonito. Ya hasta se estaban tirando unos clavaditos los pajaritos. Ya hasta le tuvieron miedo. Es un calentamiento que estamos haciendo para bajar nuestra comida, nuestros sagrados alimentos, y no tener peligro para una congestión de comida o algo, y estar siempre al tiro, porque con el agua no se juega. Costillita bien sabrosa, ahí la compramos con La loma en su merca. Qué bonita costilla blandita. Wow, ustedes lo vieron. Hasta se me hace que los pescados donde hoy en ese cero se salen, huyen, pero no saben que les vamos a poner una trampa más de rato. Van a ver, ahorita se pueden estar riendo. Más de rato, ñaca, 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 ñaca. El hombre lobo y el vampiro. Aquí. Un calentamiento de que pues te va a estirar el brazo, músculos, que no estemos tensos. Si ustedes observan, es diferente pose para tirar la parralla. Hay que ver todo eso, no nomás es de aventarla. Fíjense bien, observen, tranquilidad, paciencia. 5 kilos y medio. 5 kilos y medio. Qué bonito. Qué bonito, lo bonito, señores. Es pariente. Se me hace que del zambombazo. Qué bonito, lo bonito. Mírenlo. Tiene estilo. Donde las rabañas hacen el nido. Este muchacho se me hace que es pariente de Neptuno. Mírenlo, mírenlo. Los pescados tienen que venir hacia él. Tienen que correr hacia mí. Sí. Hay un pequeño problema. Salga a tu lado. En el agua llevamos cerca de 1 kilómetro. Vamos empezando. Vamos a ver. Donde se encuentra Yeyo tirando
la caña. Y aquí venimos. El sol se está ocultando, ya está bajando. Exactamente. Cambia la temperatura. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Qué cambio es de acabando el sol y esté fresca el agua? Qué bonito cero. Señores, ustedes digan, juzguen ustedes. Ya no hay palabras. Ya no hay qué decir. Más que el pescadito ese le va a llamar a los demás. Dejándose venir uno. Muy buenos tiros. Aquí para que vean que la pesca no es fácil como la pintan muchos de que sí. Llegan. Y aquí no crean que andamos en un submarino, que el radar y que nada de eso, señores. No, aquí lo que hacemos es aventar con esfuerzo la atarraya. 5 kilos y medio. Para que vean que el ejercicio está completo. Un saludo para toda la gente que está con nosotros. Hay muchachas por abajo del agua que, pues, ustedes sabrán, tienen miedo que el muchacho las pesque con la atarraya o con el tlamaño. Pero, sirenitas, pueden caer. Tengan cuidado con Juan Cavazos. ¿Está bien? Aquí está el pequeño Nelson, que está cumpliendo años, hora. 55 primaveras, Nelson. Afirmativo. Voy a aventar tu lance aquí. Aquí estamos en lo bajito, pero ya más para allá, para de qué lado está él, está hondo. A ver, ya sabes, circulito. Ese tiro va dedicado a su mamá y a su papá hasta el cielo. Bueno, Nelson, nombre de Dios. Eso. Es la gente que quiero. Ahí está el tremendo Yeyo, miren más. ¿Qué onda, Yeyo? ¡Levante la mano! ¿Qué onda, Nelson? ¿Atorado o qué? Vamos a ir a las mojarras ahorita. Está bajito aquí. Nelson, ¿verdad? Bueno, seguimos. Esa es la pesca. Ahí está el señor. ¡Agarra! ¡Qué bonito tiro! De perdido, no sé cómo decirles, yardas, pero tiene buen brazo. ¿Más de cuántas? ¿Unas 4 yardas? No sé. ¡Espectacular! Dan Marino se queda a un lado de él. Dan Marino, este señor. ¡Qué chulada! Y qué bonito. Tiene estilo, cómo tiene la cara. Nelson, y es la primera vez. Mándale un saludo a todos los del YouTube. Un saludo a los de YouTube, aquí conviviendo con mi compadre Juan Cavazos. Pura pesca con Juan Cavazos, acá el tremendo Yeyo Mireles. Mi compadre Yeyo Mireles. Y un saludo para toda la raza. Para toda la raza, para todo el mundo. Vamos a ser famosos. Eso. Alaska, Perú, donde quiera. Donde quiera lo están viendo. Donde quieran, vamos a ser famosos. Miren, ¿qué tal, Nelson? Primera metida. Les dijimos que estábamos esperando que se hiciera de noche. Y nomás, miren. Miren nomás. No puedo con el costal. Miren. Y entre el agua, nomás miren. Levántalo, lo que les vamos a enseñar. Está no lo vacío, está llenito, miren. Está el tremendo Nelson. Estás con toda la suerte. Hasta el Yeyo ya lleva varios bagrecitos. ¿Cuántos llevas, Yeyo? Lleva 2 bagres el Yeyo. Espérate, ahí va. Ahora sí, miren. La primera pesca de la noche. Miren nomás. Hijo eso. Qué bárbaro, hombre. Miren. Qué chulada de maíz pintrello. Besugo. Robalitos. Tilapia no salió. Salieron besuguitos. Salieron. Unos robalitos muy buenos. Ahí están los robalitos, miren. Ahí están. Ahí están los robalitos, de qué lado era. Sí.
Pues ya se hizo la primera pesca de la noche. La primera. Ahora sí. Mira nomás, tremendo Nelson. Yo le feliz cumpleaños. Ir al cumpleaños de Nelson es muy buena suerte, amigo. Les dije que el negro con suerte. Es el primera negrito con entrada. Suerte. Es la primera entrada. Primera entrada. Lo que vieron hace rato fue calentamiento. Vamos a darle, raza. Vamos a darle. Con permiso. Vamos que pasen buenas noches. Parece que el Yeyo ya trae uno. A ver, ¿lo traes? No. Chécale yo. Porque está picando bien machín. No. Bueno, falsa alarma. Aquí andamos, raza. Vamos a abrir el pescado. Oiga. Ya venimos de quitar un trasmadito. A ver, Nelson, ¿qué salió? Mira, es... Simplemente aquí este señor que con el, esas yes. Cositas que enreda así, que con el... Taca, y miren nomás. Unos besuguitos. Esta fue la segunda. La segunda tanda. A la presita. Son las 6 de la mañana. Miren nomás. Eres puro besuguito. Puro besuguito. Mira. Y que se nos va una carpa, ni se imaginan de qué tamaño. Ni modo, así son las cosas. Estaba como unos 5 kilos y se nos va una carpa. Sí. Aquí está el tremendo Yayo, tiene las dos cañas aquí, acaba de sacar esos dos bagres aquí ahorita. Estamos bien el cañón. Wow, estuvo magnífico. Sí. Vamos a ver si hacemos unas doraditas ahorita, ¿no? Para tomar un video. Pues mira, en ayunas dicen que sabe más bueno. Sí, ahorita hacemos. Bueno, vamos a darle, raza. Pues aquí andamos. ¿Qué? Vamos a filetear unas perritas. Mira, estos son los que salieron hace rato. Bueno, vamos a hacer una respalda, ¿no? Miren nada más, Pepsi es lo de hoy. Estamos promocionando la Pepsi. Miren nada más, esa fue la primera entrada que hicimos en la primera, junto con la atarraya. Si hubieran visto, Ceros pescaba de a 5 o de a 6. Saludos. Saludos a toda la gente ahí. Vamos a ver si me acuerdo unos cuantos canales ahí de varios amigos. Bueno, vamos a empezar para un saludito para Evodio Hernández, el mante de Tamaulipas, para Manuel Díaz, saluditos Manuel Díaz, para Pescaro con los amigos, para el hermano Tony, para Caterín Pesca, Casi Pesca y Aventuras con Juan, para el canal de Liz, para Glenda, hasta el Ecuador, saluditos Glenda, aquí andamos. ¿Quién nos falta para el Regio Zacatecano? Saluditos al Regio Zacatecano. Ahí están viendo lo que es la hermosura de sol al amanecer. Sí. Estamos 6 de la mañana. 6 y de la vamos, mañanita. Vamos a realizar unos pequeños cortes. Vamos a hacer unos pequeños cortes porque vamos a filetear vamos a hacer unos chicharoncitos. A ver, ¿quién falta para Carlitos Arias? Saluditos. Estamos viendo el corte, pues ya la práctica hace al señor, al maestro, y al maestro de maestros. Maestro de maestros. Pariente de Eloy Cavazos. El máster de los atarrayas. Atarrayas y trasmayos. Pero aquí disfrutando cómo se realiza. Oye, Nelson. El corte. Sí. Oye, Nelson, ¿qué te iba a decir? Aquí le quiero mandar saluditos ahí. Mando saludos en especialmente para mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Dulce Corazón Pérez Urbina. Bendiciones. 22 de febrero de este año. Abuelo. Mi hija 19 años. Muchas felicidades con su esposo, su pareja y su mamá. Dios me los bendiga. Aquí realizando. Qué bonito cuchillo, qué filo, qué exactitud. Bonito lo bonito. Bonito lo
bonito. Cadereyta dicen que tiene dos cosas, mahuacatas y personas de mucha chulada, pescadora. Pescadora del río. Del río. Del río Presa, miren. Presa del Cuchillo. Mira. Miren nada más, qué bonito es sacar un filete, fíjense nada más. Hermosura de cuchillo, qué bonito. Qué bonito. Es lo bonito, lo bonito. Acá Don Miguel es, con sus cañas, apreciando lo que es, ya estaba poniendo gorro a las 5 de la mañana que se quería levantar el señor. Aquí estamos. Pues este señor no quiere ni dormir en la noche. Primera ocasión, vea que pues venía medio cansado. Pues ahí estábamos descansando. Pero pues es un cansancio andar en el agua, no crean. Es un cansancio, bien y bonito. Bien y bonito. Vamos a hacer unos chicharroncitos de carpa y unos besuguitos dorados. Epa, se anda queriendo ir esta. Aunque no crean, a veces se pueden saltar ya de afuera para adentro, pero no la logramos capturar. La logramos capturar y de aquí no se va a mover. Uy, ahí lo llevo. Estamos fileteando. ¿Cómo ven el son? Sí, yo lo estoy viendo. Vamos a hacer unas tiritas de chicharrón. ¿Cómo te pondrás? Se encuentra Yello sacando un pequeño bagre. Ahí lo pueden ver. El señor, pues el señor es un poquito como inquieto en la noche. Quiere andar a viento y a viento esas cosas. Y nosotros queríamos que descansara para que no, pero tiene pilas este señor. Así como lo ven, tiene pilas. Él sigue aventando, emocionado. Dale, yo. Parece que el Yeyo trae algo ahí. Otro Yeyo. Oye, andas incontenible, Yeyo. Muy bien. Aquí tiene las cañas preparadas el Yeyo. Están pegando en la mañana, lo que no. En la noche nomás sacas que como unos 5 a. Pero ahorita están picando en la mañana, raza. Ya estamos preparando las cosas para hacer un pescadito dorado ahorita en la mañana. Para almorzar unas papitas, un pico de gallo. Bueno, más. Puro caldero. Ahí anda nuestro amigo Nelson, anda sobre la leña. Vamos a ver cómo pinta esto ahorita. Ahorita lo seguimos grabando. Vamos a empezar a sacar los primeros chicharroncitos, mira. Vamos a curarle la tabla a Yeyo. Esos chicharroncitos son un manjar estos. No vayan a creer que son tiritas de pollo, no. También hay tiritas de pescado. Ah, sí. Queriendo, miren, estos son los chicharroncitos que hacemos, miren, puro filetito, ahí está.
Ahí van saliendo los besuguitos, ahí van. A nuestro amigo Nelson aquí partiendo leña porque se necesita. Pero aquí, ahí va. Y como está la inflación de que el gas está muy... Vamos a comer ya, ¿no? Ajá. Bueno, mira nomás. Ahí está el disco, aquí están las papitas. Los besuguitos ya dorados, el chicharrón y el pico de gallo. Algo así rústico porque... Vaya. Y esta es la pesca de... La pesca de anoche. Échale. Esta es la pesca de anoche y ya con esta los vamos, miren. Nos fue bien, gracias a Dios. Les decíamos que coman mucha barbacoa, cuajos, pero nosotros al natural. Con pura vitamina, natural y con la belleza y el panorama... Como debe ser. Saludos para todo el mundo de aquí, de mi compadre Cavazos Mireles, y gracias por invitarme y que la pasen a todo dar. Vamos a ver. Y los queremos ver triunfar. A todo dar y ver triunfar. ¿Qué onda, raza? Pues ya los vamos. Bayo. Así es, ahí. Ya nos retiramos a la... Tempranito, a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, así es. Y... El tremendo Nelson, arrímate para acá para que te vean. Aquí estamos, 9 de la mañana. 9 de la mañana ya con rumbo a la casa. Dios los bendiga a todos y gracias por un nuevo integrante al grupo. Eso de pesca con Juan Cavazos, ya sabes. Con pesca Juan Cavazos y el señor Mireles. No olviden suscribirse, dejar su like si les gustó el video y pues aquí estamos, esto fue La Pesca. Dios nos los bendiga a todos por igual, ¿vale? Vamos a rebasar el TikTok y todas esas cosas. y ya preparando la próxima, si Dios quiere. La próxima. Dios quiere, ahí nos vemos, saluditos y bendiciones a todos. Saludos a todos ahí.